se llevan las cosas. La Marina de Guerra se está presente, está participando en este esfuerzo interinstitucional por llevar la ayuda, ya sea en atenciones médicas, principalmente a la población más necesitada del Alto Ucayali. La Marina de Guerra tiene dos tipos de participación en este caso. Por un lado, para proveer atenciones médicas en el esfuerzo interinstitucional en el cual participa la Dirección de Salud del Gobierno Regional. También vamos a hacer atenciones médicas, tenemos un médico y enfermero participantes y enfermeros. Y asimismo vamos a participar dando seguridad al personal que está viajando en comisión. El resultado que esperamos es, en primer término, llevar la presencia del Estado a los lugares más apartados. El otro resultado que estamos apuntando es unir los esfuerzos para hacer un trabajo conjunto, un trabajo coordinado, y de esa forma beneficiar de una mejor forma a la población más necesitada, a las comunidades aisladas que se encuentran debido a las condiciones geográficas, ¿no? Es una programación impostergable, ¿no? Porque las comunidades de Alto Tamaya nos están esperando, y lo que un poquito que el tiempo es, ¿no?, un enemigo, pero sin embargo, pese al tiempo, al mal tiempo que está sucediendo, vamos a estar ahí. Y si bien es cierto, nosotros tenemos que llegar sí o sí, promoción de la salud, a la localidad de Sahueto, para poder desarrollar las actividades, lo que es preventivo, promocionales, en beneficio de nuestra comunidad, ¿no?, alejada de la región Ucayali. Sí, ahora lo que yo quiero es invocar a la población el apoyo, ¿no? Nada es, como dice, se puede trabajar solo. Todos tenemos que trabajar en unión. Y ya esperamos. ¿Quiénes apoyan? ¿Quiénes van en esa comitiva? Ahí está el gobierno regional, se está viniendo ahí el voto del gobierno regional. Y también tenemos la participación de lo que es Produce, Defensoría del Pueblo, Agricultura, en lo que es Derechos Humanos, en lo que es las instituciones en sí, ¿no?, que van a hacer su actividad ahí en la localidad de Noaya, Putaya y Sahueto, concertando pues una buena llegada, una buena atención hacia las poblaciones que más necesitan.